régimen competencial. Curso Autonomías en la Constitución. Disertante: Alejandro Vargas Ricotoro, profesional de las áreas del Derecho y la Comunicación. Fue asesor general del Ministerio de Autonomías. Ha sido miembro del equipo proyectista de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Andrés Ibáñez. También ha participado en la elaboración de diferentes normas vinculadas a la descentralización. Es un experto en temas autonómicos y de descentralización, aportando en estas áreas desde el año 2003 y ejerciendo diversas funciones en el ex viceministerio de descentralización. Ha publicado varios artículos sobre temas autonómicos y participado en la elaboración de cartillas sobre autonomías. Actualmente es director general de Autonomías Indígena Originaria Campesinas del Ministerio de Autonomías. Este es un curso más del tema autonomías, ¿no? Ahora vamos a trabajar el tema de autonomías en la Constitución. El fundamento constitucional se encuentra en el artículo primero de la Constitución Política del Estado, donde Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Estas son sus principales características de nuestro Estado. Y nosotros vamos a desarrollar el tema de las autonomías en la Constitución, la parte que corresponde a la organización territorial. En el título tercero de la, en la parte tercera de la Constitución Política del Estado, en su título primero, hablamos sobre las disposiciones generales que tienen las autonomías. En el artículo 269, nuestra organización territorial varía de lo que era la anterior organización territorial. Antes teníamos como unidades territoriales los departamentos, las provincias, las seciones de provincias y los corregimientos. Pero a partir de nuestra nueva constitución tenemos solamente departamentos, provincias, municipios, ya no seciones de provincias sino municipios, ¿no? Y ya no tenemos cantones. No tenemos los corregimientos, tenemos los territorios indígenas originarios campesinos. El artículo 269 nos dice también que la organización territorial se puede ir modificando y esta modificación puede darse por la voluntad democrática de los habitantes. En ese sentido, también podemos constituir regiones como una nueva unidad territorial. Hoy en día tenemos una región que se está constituyendo en el departamento de Tarija, es la región autónoma del Chaco tarijeño. El artículo 271 nos determina el marco legal, dice cuál es el marco legal que debe regir a las autonomías, determina que haya una ley marco de autonomías y descentralización. Esta ley marco de autonomías y descentralización regula el procedimiento de elaboración de los estatutos y de las cartas orgánicas, también la transferencia y delegación de las competencias, el régimen económico-financiero de las autonomías, la coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, la creación de autonomías regionales o también la constitución de las autonomías indígenas originarias campesinas. La ley marco también rige temas como la participación y el control social para las autonomías. Esta ley es una ley de carácter especial, ha sido aprobada por dos tercios de los miembros de la Asamblea Plurinacional y es la ley que rige las autonomías, todo el funcionamiento de las autonomías. El artículo 272 de la Constitución Política del Estado establece las características de lo que es una cualidad gobernativa. Entre las fundamentales está la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos. También tenemos el ejercicio de las facultades
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por los órganos de su gobierno. Es importante establecer que estas facultades van a ser plasmadas en los estatutos autonómicos o cartas orgánicas. Cada órgano deliberativo deberá elaborar y deberá aprobar estos documentos por 2/3 del total de sus miembros. En las autonomías departamentales deberán hacer su estatuto. Las autonomías indígenas también deberán hacer su estatuto. Y los gobiernos municipales deberán elaborar su carta orgánica. Las entidades territoriales autónomas, según el artículo 276, tienen igual rango jerárquico constitucional. Esto quiere decir que ninguno de los gobiernos está por encima del otro. Tenemos un primer nivel de gobierno, que es el nivel central del Estado. Pero entre las autonomías, ningún gobierno, ninguna autonomía está encima de la otra. Esto implica que, por ejemplo, un gobernador del gobierno autónomo departamental no le puede instruir o mandar a un alcalde municipal, por más que este alcalde esté al interior del departamento. Después tenemos el tema de las autonomías departamentales. Las autonomías departamentales están constituidas por 2 órganos, ¿no? Su órgano legislativo, que es la Asamblea Departamental, que tiene la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa, mediante la cual puede sancionar leyes que son válidas para el departamento, rigen para el departamento. Y también tienen su órgano ejecutivo. A la cabeza del órgano ejecutivo se encuentra el gobernador. La Asamblea Departamental está compuesta por asambleístas departamentales elegidas y elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria. Pero también están compuestas por asambleístas de los pueblos indígenas originarios campesinos que se encuentran en situación de minoría en el departamento. Vale decir, en el Departamento de La Paz, la Asamblea Legislativa Departamental tiene 5 representantes indígenas de los pueblos que se encuentran en situación de minoría en el Departamento de La Paz, como ser los afrobolivianos, por ejemplo, que se toman como indígenas, o también los pueblos del norte de La Paz, que no son ni aymaras ni quechuas. Los tacana también son un pueblo indígena en situación de minoría en el Departamento de La Paz, por lo tanto tiene su representación en la Asamblea Departamental de La Paz. La ley determinará los criterios generales para la elección de los asambleístas departamentales, tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad cultural, lingüística, cuando son minorías estos pueblos, y también de paridad y alternancia de género. Los estatutos definirán su aplicación de acuerdo a su realidad y condiciones para cada departamento. El órgano ejecutivo departamental está dirigido por el gobernador en condición de máxima autoridad ejecutiva. Las demás instancias del órgano ejecutivo deberán ser desarrolladas en su estatuto. Luego tenemos la autonomía regional. La autonomía regional es una autonomía muy particular en nuestro ordenamiento territorial. La región, según el artículo 280 de la Constitución Política del Estado, está conformada por municipios o provincias que tengan continuidad geográfica, que no trasciendan los límites de un departamento, que tengan una cultura común, una lengua común, una historia común y que tengan una vocación económica similar, homogénea en su territorio, además que tenga una armonía en su ecosistema. Estas regiones, en primera instancia, pueden ser conformadas como espacios de planificación y gestión, no como autonomías inicialmente, sino como espacios de planificación y gestión, según lo que determine también la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. La región conformada por municipios o provincias, siempre y cuando no trascienda límites departamentales, podrán también conformarse
como gobiernos autónomos regionales. Estos gobiernos autónomos regionales recibirán sus competencias de la Asamblea Departamental. Son los únicos gobiernos autónomos que en la Constitución no tienen determinadas sus competencias, y estas competencias deberán ser dadas por la Asamblea Departamental del departamento al que pertenece. El gobierno regional está constituido entonces por una asamblea deliberativa, no es legislativa, no hacen leyes, ¿no? Solamente tienen la facultad fiscalizadora y deliberativa. También hacen normas administrativas similares a lo que son las actuales ordenanzas municipales, pero no hacen leyes. La región es la única que no tiene la facultad de hacer ley. Además, tienen su órgano ejecutivo. Las asambleas regionales son elegidos por cada municipio junto con la lista de candidatos a concejales municipales. Esta es otra particularidad. No son candidatos que van de forma independiente para ser elegidos, sino tienen que estar junto con la lista de los concejales municipales de los municipios a los que pertenece la región, con los cuales se ha conformado la región. La región elaborará de manera participativa su estatuto autonómico, que será la norma que lo regirá de forma básica e institucional. También tenemos los gobiernos autónomos municipales o las autonomías municipales. El gobierno municipal está compuesto por su consejo municipal y por su alcalde. Estos gobiernos ya existían antes a esta constitución, sin embargo, han sido modificados primero en la forma de elección de sus autoridades. Antes se elegía al alcalde dentro de la lista de los concejales. De entre los concejales, uno, el consejo municipal, terminaba eligiendo al alcalde. Hoy en día, el alcalde va en lista separada de los concejales municipales. Por un lado se eligen concejales municipales y por otro lado al alcalde. El consejo municipal también ha variado en sus facultades. Si antes solamente hacía normativa administrativa, como las ordenanzas municipales, hoy en día tiene la facultad fiscalizadora, deliberativa y también legislativa. Quiere decir que los gobiernos municipales hoy en día emiten leyes válidas para su municipio. El órgano ejecutivo de los gobiernos autónomos está presidido por el alcalde municipal. El consejo municipal está compuesto por concejales elegidos por voto universal y directo, y también por concejales de minorías indígenas que se encuentren en el municipio. Hasta ahora, este precepto constitucional, esta disposición constitucional, no ha sido cumplida porque no hemos tenido la ley antes de que se realizaran las elecciones municipales. A partir de la próxima elección municipal, los consejos municipales también tendrán una representación de los pueblos indígenas originarios campesinos que se encuentren en situación de minoría en su jurisdicción municipal. Vamos a un corte y seguimos con el tema de autonomías en la Constitución. Autonomía departamental consiste en la capacidad de un departamento de autogobernarse, eligiendo de manera democrática sus autoridades, ejerciendo la capacidad de administrar según sus propias normas y con sus propios órganos todos los asuntos concernientes a su administración. Los órganos de los gobiernos autónomos departamentales son dos: una asamblea departamental compuesta por asambleístas elegidos por voto universal y directo, y asambleístas representantes de los pueblos indígena originario campesinos, elegidos de acuerdo a sus formas propias. Órgano ejecutivo, compuesto y presidido por la gobernadora o gobernador, elegido por voto universal y directo. La facultad legislativa es la potestad de la asamblea departamental para emitir leyes. La facultad fiscalizadora es ejercida por la asamblea departamental sobre el órgano ejecutivo. La facultad reglamentaria es la capacidad de emitir normas reglamentarias por el órgano ejecutivo en el marco de su legislación departamental. La facultad ejecutiva, ejercida por el órgano ejecutivo en el marco de sus competencias exclusivas, compartidas y concurrentes.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce los siguientes tipos de autonomía: autonomía departamental, autonomía regional, autonomía municipal y autonomía indígena originaria campesina. Los tipos de autonomías reconocidas en la Constitución responden a un modelo flexible que pretende respetar la diversidad cultural y plural de sus habitantes y regiones, apuntando a resolver los dos problemas estructurales. El año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Temas como la nueva Constitución Política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien, ley del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, salud familiar comunitaria intercultural, defensa y derechos del consumidor, autonomías municipales, departamentales e indígena originaria campesina, régimen competencial, ley de administración y control gubernamentales 1178, género y gestión pública, cambios climáticos, ley de la educación Avelino Siñani, Elizardo Pérez, forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado ha sido recibido con gran satisfacción en las capitales de los 9 departamentos del país. También llegamos a municipios como Batallas, Yacuiba, Bermejo, Riberalta, Guarina, Valle Grande, Vinto, Quillacollo, Sacaba, Caracollo, Chapare, Villamontes, El Alto, Montero, Yapacaní, Mineros, San José de Chiquitos, Ascensión de Guarayos, San Lucas, Betanzos, Puerto Rico, San Ramón y Porvenir, lugares donde además de enviar el material, se visitan periódicamente para tomar evaluaciones presenciales. El éxito del programa está reflejado en la participación masiva en el país de ministerios, viceministerios, entidades descentralizadas, gobernaciones, alcaldías, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Una de las mayores satisfacciones del programa es haber cruzado nuestras fronteras a finales del año 2011. Construyendo un Nuevo Estado llegó a países hermanos como Ecuador, Argentina y Colombia, donde también se vienen tomando evaluaciones en las representaciones diplomáticas de nuestro país a residentes bolivianos y servidores públicos que trabajan en las embajadas y consulados. El carácter gratuito y la accesibilidad que brinda este programa de teleeducación para quienes quieren aprender más sobre temas actuales son parte de las bondades que nos han permitido ir creciendo día a día, llegando a lugares donde la gente está ansiosa de aprender. Para ampliar más nuestra llegada, se ha implementado el lenguaje de señas, que permitirá a las personas sordomudas conocer nuestros módulos. El programa ha despertado mucho interés en el país por los cursos ofertados. Filas inmensas en los ingresos, graderías colmadas de personas rindiendo evaluaciones, ciudadanos recogiendo sus certificados, son parte de las imágenes que nos alegran y nos incentivan a seguir adelante en este proyecto encabezado por la Dirección Ejecutiva de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y del cual forman parte un equipo de 6 profesionales entre pedagogos y comunicadores sociales, secundados por los trabajadores sociales comunitarios de Bolivia, que con su aporte han logrado sumar participantes al programa. Durante todo este tiempo de trabajo, se han tomado más de 50.000 evaluaciones alrededor de 15.000 personas. Toda la sociedad en su conjunto puede ser parte de este programa totalmente gratuito. Continuamos.
con el curso de autonomías en la Constitución. Ya hemos visto las autonomías departamentales, regionales y municipales. Ahora vamos a tocar el tema de las autonomías indígenas originarias campesinas, que son las autonomías más peculiares que existen en nuestro ordenamiento jurídico y que están referidas a las posibilidades de que las naciones y pueblos indígenas tengan su propio autogobierno. El artículo 289 de la Constitución Política del Estado nos dice que el autogobierno, como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarias campesinas, se expresa en lo que son las autonomías indígenas originarias campesinas. Vale la pena explicar que el término de indígena originario campesino es un metaconcepto construido en nuestra Constitución que identifica a las naciones y pueblos indígenas originarias que existían antes de la colonia, ¿no? Entonces, estos pueblos, a partir de nuestra nueva Constitución, utilizan este metaconcepto como el de indígena originario campesino. El artículo 289 nos dice que los requisitos para las autonomías indígenas originarias campesinas es que tengan o que compartan territorio, cultura, historia, lengua, organizaciones e instituciones propias, jurídicas, sociales y económicas que todavía mantenga a través de los años, ¿no? Todas aquellas instituciones propias que ellos han mantenido a través de los años, a pesar de la colonia y la república, son las naciones y pueblos indígenas que pueden acceder a la autonomía indígena originaria campesina. La conformación de la autonomía indígena originaria campesina se basa en los territorios ancestrales actualmente habitados por esos pueblos y naciones. Esos pueblos y naciones que no hayan dejado de habitar los territorios que ancestralmente tenían sus antepasados son los que pueden acceder a la autonomía indígena originaria campesina. Vale decir, el pueblo, por ejemplo, Aymara, que se encuentra en el altiplano, ahí donde son mayoría, podrán conformar su autogobierno y tener o constituir su autonomía indígena originaria campesina. Pero si se tratara, por ejemplo, de migrantes campesinos aymaras o quechuas en el oriente boliviano, ¿no?, que trataran de conformar una autonomía indígena originaria campesina, no podrían hacerlo en el oriente, porque se entiende que no habitaban antes de la colonia esos territorios, sino lo han hecho posterior, ya durante la república, posterior a la colonia y durante el periodo republicano. Son autonomía indígena originaria campesina los territorios indígenas originarios campesinos. Estos son las unidades territoriales que pueden acceder a la autonomía indígena originaria campesina. También pueden acceder a la autonomía indígena originaria campesina los municipios donde, por voluntad de sus ciudadanos, decidan transitar a la autonomía indígena originaria campesina. Actualmente tenemos 11 municipios que están transitando de municipio, valga la redundancia, a autonomías indígenas originarias campesinas. En el caso de La Paz tenemos a Jesús de Machaca y a Charazani. En el oriente, en Santa Cruz, tenemos a Charagua. En Chuquisaca está a Huacaya y está a Totora. Entonces son 11 municipios que en el referéndum del 2009 por autonomías indígenas tomaron la decisión de transitar de municipio a autonomía indígena originaria campesina. También se pueden conformar regiones indígenas originarias campesinas. Estas regiones resultan de la agregación de anteriores autonomías indígenas. O sea, primero un municipio se puede convertir en una autonomía indígena, luego un territorio indígena originario campesino que tenga, que ya esté constituido como autonomía indígena originaria campesina, valga la redundancia, que el pueblo indígena originario campesino haya decidido convertir ese territorio indígena originario campesino en autonomía indígena originaria campesina, agregando territorios con municipios que se convirtieron en autonomías indígenas, se podrá
hacer regiones indígenas originarias campesinas. Es un poco difícil, pero nos estamos acostumbrando poco a poco a esta complejidad, ¿no? Porque el sentido de darle mayores posibilidades a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos es el poder facilitarles la reconstitución de sus territorios ancestrales y poder también dejar que ellos tengan su propia forma de gobierno. Esa es una de las mayores revoluciones que ha planteado la reforma constitucional. Cada autonomía indígena originaria campesina elaborará también su estatuto. Este estatuto, pues, tiene que ser elaborado de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Quiere decir que, en el término más común y usado, de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? Entonces, actualmente en los 11 municipios que están transitando a las autonomías indígenas, ya se están conformando sus órganos deliberativos, que serán los encargados de elaborar sus estatutos indígenas originarios campesinos. Es importante aclarar que, si bien los estatutos indígenas originarios campesinos son elaborados de acuerdo a las normas y formas propias de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, su aprobación deberá pasar por un referendo. Además de poder hacer una consulta cuando corresponda, en el caso de los territorios indígenas originarios campesinos, podrán hacer una consulta a su población de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, pero finalmente tendrá también que hacerse un referéndum de acuerdo a la ley del régimen electoral, donde establece cómo se llevan adelante los referéndums en el país. La decisión de constituir una autonomía indígena originaria y campesina se realizará de acuerdo a normas y procedimientos de consulta y requisitos establecidos por la Constitución Política y la ley. Un municipio podrá elegir convertirse en autonomía indígena originaria campesina mediante un referéndum. En los municipios donde existan varias comunidades campesinas con estructuras organizativas propias que tengan continuidad geográfica, podrán conformarse un nuevo municipio siguiendo un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son diversas las formas, entonces, como vemos, de ir constituyendo autonomías indígenas originarias campesinas. Primero, a través de los territorios indígenas originarios campesinos. Los territorios indígenas originarios campesinos son lo que conocíamos anteriormente como tierras comunitarias de origen. Entonces, a partir de estas TIOC, podrán conformarse autonomías indígenas originarias campesinas cuando cumplan los requisitos que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización les ha puesto, además de los que ya había establecido la Constitución Política del Estado. También se pueden conformar, entonces, autonomías en los municipios, allá donde la población indígena sea mayoritaria y, mediante un referéndum, decidan transformar su municipio en una autonomía indígena originaria campesina. Y finalmente se pueden conformar regiones indígena originaria campesina agregando las anteriores autonomías indígenas ya señaladas. Una región indígena, si su conformación afecta límites municipales, deberá seguir un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para hacer una nueva delimitación entre esta región y los municipios que sean afectados. La agregación de municipios, distritos municipales y autonomías indígenas para conformar una región se realizará mediante referendo. El gobierno de la autonomía indígena originaria y campesina se ejerce a través de sus propias normas y formas de organización con la denominación que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad establecidas en sus estatutos. Vale decir que cada pueblo puede elegir el nombre que más apropiado sea para su nación o pueblo indígena. También estos estatutos deberán establecer las instituciones de su gobierno. Es una decisión de ellos si conforman este gobierno con la clásica separación de poderes
que debe hacerse en tanto departamentos, municipios como regiones. Síntesis. Vías para acceder a la autonomía indígena originaria campesina. La Constitución Política del Estado establece que para adquirir la condición de autonomía indígena originaria campesina existen tres caminos. Vía TCO, consolidación de territorios ancestrales y cumplir un procedimiento de acceso a la autonomía indígena que será establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Vía Municipio, convertir a un municipio en autonomía indígena originaria campesina a partir de la iniciativa popular que active un referéndum municipal y aplique el procedimiento posterior de elaboración y aprobación de estatutos autonómicos. Vía Regiones, por agregación de municipios o territorios indígena originario y campesinos para adquirir la condición de región indígena, previo cumplimiento de un procedimiento a definirse en la Ley Marco de Autonomías. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Hasta aquí hemos estado viendo lo que son las autonomías indígena originarias campesinas. En la primera parte habíamos visto autonomías departamentales, autonomías municipales y autonomías regionales. Con la autonomía indígena originaria campesina son cuatro tipos de autonomías los que recoge la Constitución Política del Estado y hacen a la organización territorial de nuestro Estado. Esto complejiza nuestra organización. Hemos pasado de ser de un Estado simple, unitario, con unos órganos de poder únicos, válidos para todo el territorio nacional y para todos los ciudadanos, a un Estado complejo, que tiene diferentes gobiernos. Tiene un nivel central con sus cuatro órganos de poder, que son el órgano legislativo, que es nuestra Asamblea Plurinacional, tenemos el órgano ejecutivo, a la cabeza ahora de nuestro presidente Evo Morales, el órgano legislativo, y hemos aumentado, o mejor dicho, el órgano judicial como tercer órgano, y hemos aumentado como cuarto órgano en el nivel central del Estado al órgano electoral. En cambio, en las autonomías tenemos solamente dos órganos en los gobiernos departamentales autónomos, municipales y regionales, el órgano legislativo o deliberativo y el órgano ejecutivo. Como han visto, el caso de las autonomías indígena originarias campesinas es el más particular porque no solamente tienen el órgano ejecutivo o legislativo como ellos determinen de acuerdo a sus normas y formas propias, sino también ejercen la jurisdicción indígena originaria campesina. Es la única autonomía indígena originaria campesina que ejerce justicia. El resto de autonomías, la departamental, la regional o la municipal, no tienen ese órgano ni la posibilidad de ejercer justicia. Lo hacen los indígenas en sus autonomías indígenas y lo hace el nivel central del Estado a través del órgano judicial para el resto del territorio del Estado. Con esto concluimos esta segunda parte de lo que es las autonomías en la Constitución Política del Estado. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gob.bo o teleeduca.egpp.gob.bo. También puedes escribirnos.